Lo bueno fue que ellos tuvieron confianza en ellos mismos y hicieron lo que deberían de hacer. Caso omiso a tantos comentarios negativos. Y es de risa, ¿no? Porque antes del partido, todos los comentarios negativos que se hacían. Y ahora, una vez más, se exagera. Que ahora vuelven a ser el gigante, la octava maravilla del mundo y esto. Así como ellos no creyeron en lo que se hablaban de ellos contra Estados Unidos, ojalá vuelvan a no creer lo que hablan de ellos ahorita para el compromiso de Panamá. Ojalá, nada más esto. Porque, ¿sabes qué? Siempre exageran. Le dan la victoria el equipo y todos hicieron lo mejor que pueden y este es el resultado. No importa si fue Rafa, si fue Chicharito, si es el que sea. La cosa es que ellos realmente hicieron un gran trabajo en equipo, que naturalmente individual, en el aspecto individual. Pues todos son excelentes jugadores.